Un tema que interesa sin lugar a dudas a muchísimas personas porque cada uno de nosotros hemos tenido al menos alguna vez algún caso cerca de dengue o en este caso, en este año en particular, de chikungunya y de chikungunya. Y de allí lo interesante pues de conocer cómo cursan estas enfermedades, identificar los síntomas y saber diferenciarlas. Para hablar de esto, el día de hoy nos acompaña la doctora Elia Sánchez. Ella es presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, además pues médico y infectólogo, por supuesto. Muy buenos días, doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, nos encanta tu invitación porque eso nos va a permitir aclarar esa duda que estamos viendo en la población y la consulta diariamente. Así es. Y también se encuentra con nosotros el doctor Luis Sosa, médico internista, además miembro titular de la Sociedad Venezolana y Latinoamericana de Medicina Interna, ex coordinador y docente del posgrado de Medicina Interna del Periférico de Catia. También muy buenos días, Muchas gracias. doctor, Gracias por la bienvenido. invitación. De verdad que nos sentimos muy agradados, como en casa. Vamos a tratar de aclarar dudas y de, bueno, expresar lo que podamos acerca de estas enfermedades que puede ayudar al Así es. público en general. Así es. Vamos a comenzar por algo pues básico. ¿Cómo ven ustedes el panorama epidemiológico en el país en estos, por estos tiempos, en este año al menos? Bueno, tú empezaste el programa con un dato muy interesante y son los febriles agudos. Y es interesante porque ese es como un factor común de lo que está ocurriendo. Es el síntoma más importante en muchas de las enfermedades y que obviamente después nos va a llevar a la necesidad de hacer un diagnóstico y poder definir explícitamente cómo vamos a tratar esa enfermedad. Entonces, los febriles agudos en este año han estado en números muy altos y es por fundamentalmente dos razones de lo que con mayor frecuencia estamos viendo. Uno es que tenemos un dengue que nos está circulando desde hace muchos años y que se mantiene y se mantiene y nos da muchos casos de febriles agudos en el año. Y ahora tenemos un virus nuevo. Por primera vez nosotros estamos teniendo la circulación del chikungunya y obviamente nosotros no tenemos inmunidad para el virus. Entonces todos somos susceptibles, todos estamos en la probabilidad de ser infectados por el chikungunya. Y el cuadro más importante o de inicio es eso, es una fiebre que se produce de manera abrupta, que se acompaña de mucho malestar general y que en el caso de chikungunya lo que nosotros estamos esperando es que vaya más a acompañarse de dolor articular. Eso era lo que nosotros estábamos esperando. Pero la evolución de esta enfermedad realmente nos está dando una diversidad de presentaciones que en muchas oportunidades nosotros no sabemos al principio si es dengue o es chikungunya. Entonces, más o menos nosotros estamos tratando de decir que esto va a ser chikungunya hasta que se demuestre que es dengue. Y por eso la precaución que también expusiste en tu presentación me pareció muy bien porque nosotros tenemos pues que ser cautelosos y saber cuáles son las diferencias para que podamos tratarla adecuadamente. Es decir, que ante un cuadro febril agudo siempre va a haber una presunción inicial de chikungunya, mas no de dengue. Bueno, no, No nosotros necesariamente. lo decimos de esa manera, porque es el virus que estamos esperando con mayor frecuencia, porque como no tenemos nosotros en este momento inmunidad para chikungunya, estamos pensando, y las proyecciones de la epidemia de chikungunya es que va a estar así hasta julio y que probablemente toda la población vaya a tener chikungunya. Esas son las proyecciones que hacen los epidemiólogos con relación a esta epidemia, porque es un virus nuevo. El dengue, nosotros lo tenemos circulando desde hace muchos años y hay cuatro serotipos y ya nosotros hemos ido como quemando la opción de tener dengue. Entonces, aunque se parece mucho y todavía hay susceptibles para dengue, nosotros lo planteamos como que es un cuadro que de inicio es muy parecido y nosotros vamos a poder documentar dengue probablemente porque lo hacemos al quinto día de la fiebre y no tenemos accesibles algunas pruebas para chikungunya. Tenemos que hacer una pausa en este momento. Vamos a hablar al regreso de cómo han venido justamente evolucionando estas enfermedades en nuestro país. De eso vamos a hablar ya en la próxima parte. Les recordamos que pueden participar con nosotros con todas sus preguntas con respecto a este tema a través de nuestro
nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Hoy la etiqueta que utilizamos, consulta tu fiebre. Ya venimos.